Racita, bienvenidos a un nuevo video. Fíjense que les estoy saludando en esta ocasión por primera vez, bueno, ya saben porque está en el título del video, desde la presa Plutarco Elías Calles, mejor conocida como Cristo Roto. En esta ocasión me he acompañado, viene acá mi carnal Willy, de este lado Edgar Tellis Jr. Otra vez, Cristian Cole, y por primera vez en el canal Diego Yuela. ¿Listos, compadre? Listos, vamos. Con permiso del patrón, ya estamos aquí terminando de alistar nuestros kayaks para entrar un ratito. Es día jueves, vamos a practicar ahorita un ratito en la tarde, mañana viernes, el sábado también otro rato, para el domingo participar en el Iron Kayaker 7. Y pues bueno, vamos a empezar a hacer reconocimiento en esta presa, a ver cómo nos tratan. Dice que está difícil la presa y bueno, las condiciones del clima no sé si nos vayan a favorecer en esta tarde, pero bueno, vamos a ver cómo nos va. Entonces nos vamos en un ratito. Bye. Bueno, amigos, ya listo, ya en el agua. Esperar a estos chavos. Vamos a buscar puntos. La verdad es que hicimos un poquito de tarea ahí, buscando estructura en Google Maps, marcando las coordenadas en el sonar. Vamos a ver si las marcamos bien, a tratar de ubicar ahora esos puntos reales en el sonar y pues a pescarlos, a ver cómo nos trata ahorita esta presa. La verdad es que traemos las expectativas altas, sabemos que hay muy buenos animales. Es una de las presas más antiguas de todo México, por ende el tamaño de estas lobinas. Y pues bueno, vamos, esperemos que en estos 4 días que vamos a estar aquí pescando salgan buenos animales. Esperemos, cruzamos los dedos, deseenme suerte y vamos a pescar un rato. Lo perdí. Andaron las lobinitas aquí comiendo. Me atacaron. Aquí andan. Ay, se me enredó el corricado. De Cristo Roto. Bueno, aquí está, amigos, no es el inicio que quisiéramos, vamos a tomar una foto porque es la primer lobina que tenemos en Aguascalientes, en esta bonita presa. Una lobinita pues que no vale la pena la medición, no es lobina de torneo, pero bueno, comenzamos con 2 piquetes en los primeros minutos. Pinta bien, pero bueno, esperamos si salgan grandes. Se agachar otra, amigos, pero no la saqué. Otra pequeñita, no sentía los cabeceos, pensé que traía paso y drila, no sentía peso y la perdí. Pero bueno, va bien, vamos a ver si sale más. Andan activas las chiquillas. Ah, ya la perdí. 4 que gancho y 3 que pierdo. Excelente servicio. Bueno, racita, aquí los dejo por el día de hoy. Únicamente logré subir una captura de 4 que ganché y unos ataques que tuve en superficie. Pero bueno, mañana será otro día. Mañana continuamos con esta práctica para previa al torneo. No se vayan, que seguimos. Ánimo, suerte, señores. Amigos, ¿qué tal? Buenos días. Comenzamos el segundo día de práctica. Ahora sí, bien armados, vamos a pescar en horario de torneo, más o menos de las 7, son las 7:20, ya nos tardamos un poquito. De 7 hasta las 3 más o menos. A ver cómo nos va el día de hoy. Quédense. Mira, güey. Está buena. ¿La viste? Sí.
Ah, pinche curricán. Dale, pero le va a dar, le va a dar, le va a dar. Dale acción ahí. Ah, ya lo traigo muy acá. ¡Oh! Dale, ¿qué te dije? No, pero esta no era la misma. Está chiquilla. Está chiquilla, está chiquilla. Demasiado chiquilla, pero peleonera. Primera de la mañana, amigos, una pequeñita, unas 10 pulgadas. Están activas ahorita comiendo la superficie. Andan unos buenos también. Vamos a seguir probando ahorita con el mismo paletón de ayer, que es lo que nos jaló temprano, a ver si sale una buena captura. Y si no, ahorita probamos más cosas. Aquí sí se ven lobinitas, pero bien chiquitillas, güey. Se vienen detrás del señuelo, pero pues no hace nada. Bueno, mis amigos, si sale la primera lobina de talla, pues decente, no es los monstruos que andamos buscando, pero tuvimos que optar por algo muy finés, un splitcho, le bajé el plomo, puse un señor un poquito más pequeño, pues sale la primera gordita, que viene siendo mi segunda lobina del día de hoy, la tercera de aquí de Aguascalientes. Vamos a medirla, 14.25, pues bueno, no está super guau, pero a lo que habíamos estado sacando ya es un buen cambio. Vamos a seguir probando este splitcher a ver si nos da mejores capturas. Vamos a tomarle una fotito a esta belleza porque está bien bonita y bien sanita. Vamos a proceder a liberarla y ahorita les sigo presentando más capturas. La vuelta por aquí anda una nubesota de shads, güey. Andan dos nubes de shads moviéndose. ¿No las has visto? Mira. Aquí está el tono. ¡A huevo! Mi récord, hay que pesar. Esta barrigota, miren la barrigota. Entonces, aquí es una fotilla, güey, ahí con tu set. Nuevo récord, recita. Ahí va 2 kilos 410. Nuevo récord. Vamos a romper el récord, ese era
principal objetivo y todavía nos quedan 2 días para volver a romperlo una vez más. Y nada más. Fíjense, y hasta eso no está tan larga, no da ni las 20, 19.75, pero igual mi récord nuevo, 2 kilos 410. ¡Ah, qué chulada, qué chulada! Vamos a liberarla. Vámonos, chiquilla. Gracias, gracias. Y se fue como si nada. Peló. Era la cuarta. ¿La mediste? Bueno, amigos, pues así es como termina este primer día de práctica. La verdad es que nos quedamos corto en cuanto a la cantidad de lobinas que pudimos obtener, pero bueno, la calidad no fue para nada despreciable. La verdad es que logré romper mi récord, que era uno de los objetivos de este viaje, y hacerlo casi desde el primer día, pues ya hace que valga la pena todo este trip. Entonces, pues bueno, esperemos los próximos días sean mejores. Vamos a esperar lo que es el día de mañana. Me toca competir junto con la selección nacional contra las otras selecciones de los otros estados. Y pues bueno, vamos a ver cómo nos va, a ver si logramos por ahí entrecolarnos también a lo que sería obtener un pase para la KBF. No estaría nada mal. Así que esténse al pendiente. Viene el próximo video. Mañana sábado estaremos compitiendo. Y vamos a ver cómo nos va en esta ocasión. Así que estén al pendiente. No olviden suscribirse, comentar, compartir. Y pues bueno, están también en las membresías del canal. Para el que quiera obtener beneficios extras. Ya saben, en la descripción del video viene toda la información. Gracias, Rosita. Nos estamos viendo. Quédense. Nos vemos.